Aprendo en Casa. Hello everybody. I'm glad to be with you again. I'm Miss Judy. We start the week 33. Let's stop violence against women and girls. The lesson for this week is Story 2: Do not tolerate violence. Esta semana será muy especial. Reflexionemos un momento. ¿Te gusta leer o escuchar historias o cuentos? ¿Alguna vez has escuchado o leído una historia en inglés? Esta es la segunda vez que te vamos a proponer leer una historia en inglés. La anterior fue My Hero is You. ¿La recuerdas? Las historias nos entretienen y también nos pueden dar mensajes muy importantes. Esta semana leerás una historia en inglés que ha sido elaborada especialmente para las y los adolescentes y podría ayudar a prevenir la violencia a niñas y mujeres en nuestro país. Nuestra meta para esta semana es la siguiente. Vamos a leer el cuento Do Not Tolerate Violence e identificar los eventos más importantes de la historia con la ayuda de imágenes y el mensaje que desea comunicar. Finalmente, vamos a elaborar nuestras propias imágenes para dos momentos de la historia. Antes de leer la historia Do Not Tolerate Violence, te invitamos a conocer a los personajes de la historia. Ellos son Sandra y Mario. ¿Cuántos años crees que tienen Sandra y Mario? ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Qué crees que pasará en la historia? A continuación vamos a leer la historia Do Not Tolerate Violence. Te recomendamos seguir los siguientes pasos. Haz una primera lectura. Lee toda la historia sin poner pausa mientras escuchas el audio. Luego, léela nuevamente y detente en las partes que llamen tu atención e imagina lo que lees. En una tercera lectura, regresa a las frases o palabras que consideras importante para comprender mejor la historia. Cada vez que leas la historia, también escucha el audio. Escucha la historia cuantas veces sea necesario. Let's read together. Do not tolerate violence. This is the story of a friend's friend. Sandra was shy but very friendly. Sandra had been in love with Mario forever. Eventually, Sandra and Mario became boyfriend and girlfriend. Sandra felt they were soulmates. At the beginning, everything was perfect. Mario was charming and Sandra was on top of the world. They went out for long walks. They had fun together. But as time went on, things started to change. Mario was not the person she thought she knew. Mario started to act differently. At first, Mario did not like what Sandra did or said. Sandra liked to hang out with friends, but Mario didn't like that. Then, Mario did not like the way Sandra dressed. He did not like what Sandra did in her free time either. Sometimes, Mario embarrassed Sandra in front of others. At school, everybody was worried for Sandra. Sandra was not happy with Mario anymore. She was anxious and stressed out. However, she believed Mario was her other half, her one true love. She tried to convince herself that this was normal.
There are so many myths about love. He or she is my other half. He or she is going to change because he or she loves me. Love means total devotion to that person. If he or she is jealous, it's because he or she loves me. Nevertheless, this is not true love. It's important to recognize how these myths about love can disguise violence and abuse. Do you know the kinds of violence that usually happen in boyfriend-girlfriend relationships? If he or she is jealous, controlling, offends you, humiliates you in front of others, or makes you feel bad about the decisions you make, this is psychological violence. If he or she pushes you, pulls you, or hits you, this is physical violence. If he or she tells you things that make you feel uncomfortable, touches you without your consent, or blackmails you into having a sexual relationship, this is sexual violence. How can you recognize a healthy relationship? You have time to spend with your friends and family. He or she respects your decisions. You do activities together and help each other. You talk with each other in order to find a solution to disagreements or problems. Be true to yourself. Love builds, it does not divide. Do not tolerate violence. If you are a victim of violence, or if you know a victim of violence, call 100. Es sin duda una historia que nos invita a la reflexión. Puedes volverla a leer si deseas. El siguiente glosario de términos te va a ayudar a entender mejor el texto. Veamos. Anxious es ansiosa o ansioso. As time went on, luego de un tiempo. Be in love with, estar enamorada o estar enamorado de. Be true to yourself, sé honesta o honesto contigo misma o mismo. Blackmail, chantajear. Charming, encantadora o encantador. Consent, consentimiento. Disguise, disfrazar. Disagreements, desacuerdos. Embarrass, avergonzar. Eventually, finalmente. Hang out, pasar el rato. It was boring, estuvo aburrido. It was difficult to read, estuvo difícil de leer. It was easy to read, estuvo fácil de leer. It was interesting, estuvo interesante. Jealous, celosa o celoso. On top of the world, en la cima del mundo. One true love, único verdadero amor. Other half, otra mitad. Soulmate, alma gemela. Stressed out, estresada o estresado. Pull, jalar. Push, empujar. Let's understand. ¿Te diste cuenta que al leer la historia Do Not Tolerate Violence, la mayoría de textos de la historia tiene una imagen que la representa y otras no? Observa las siguientes imágenes, regresa a la historia y relaciona las imágenes con la parte correcta de la historia. Por ejemplo, la imagen 1 pertenece a la parte B,
donde a Mario no le gustaba lo que hacía o decía Sandra o cómo se vestía. Ahora te toca a ti. Now is your turn. Ahora responde la siguiente pregunta. What is the message of the story? ¿Cuál es el mensaje de la historia? Escoge una de las siguientes frases en inglés. A. Violence is present at the schools. B. True love respects you. C. True love has no eyes. D. And violence against girls and women. Let's create. Es momento del siguiente reto. Dibujar dos escenas que complementen partes de la historia. Primero, selecciona dos partes de la historia. Una sobre problemas que Sandra tuvo y una sobre cómo debería ser una relación saludable. Segundo, crea tus propios dibujos que representen lo que dice cada una de las partes de la historia que seleccionaste. Tercero, une tus dibujos con la parte de la historia que le corresponde. Al elaborar tus dibujos, toma en cuenta las siguientes características o criterios. Las partes que seleccionaste de la historia corresponden con uno de los problemas que vivió Sandra en la historia y cómo debería ser una relación saludable. 2. Los dibujos creados representan con claridad el texto de las dos partes seleccionadas de la historia. Let's reflect. ¿Qué te pareció la historia? ¿Por qué? Relaciona las siguientes frases para expresar aquello que represente mejor tu opinión en inglés. Si deseas, usa un diccionario o mira el glosario. Para expresar si te gustó la historia, utiliza la frase I like the story. Y si no te gustó, utilizas I didn't like the story. Because se utiliza para fundamentar el por qué te gustó o no la historia. Y los motivos son los siguientes. It was interesting, it was boring, it was difficult to read, and it was to read. Veamos un ejemplo. I liked the story because it was easy to read. Me gustó la historia porque fue fácil de leer. Ahora que ya viste un ejemplo, continúa con los demás ejercicios. En castellano, escribe lo que piensas de la historia. Si estuvieras en la situación de Sandra, ¿qué harías? Si conocieras a alguien que vive lo que Sandra vivió, ¿qué harías? Escribe tu respuesta. Finalmente, evalúa honesta y críticamente tu propio proceso de aprendizaje, pues te ayudará a ser más autónoma o autónomo y capaz de mejorar tu propio desempeño. Solo responde con honestidad. It was all for today. See you the next lesson. Bye bye.